Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los. Mi nombre es Yesenia. Y hoy les traigo un nuevo video. Un blog más de 25 para ustedes, 24 de 25. Hoy es Navidad para nosotros, para ustedes ya fue. ¿Cómo estuvo el viejito pascuero? ¿Las regalonearon? Chanchitas, me acabo de duchar y no me lavé el pelo porque me lo voy a alisar más rato. O ahora podría alisármelo. Porque si no voy a andar con el tomate todo el día y ahí ya no me lo puedo alisar. Y ahora me estoy echando las cremitas, el serum, todas esas cosas. Me hice un lavado de rostro profundo. Y eso, mis güeritas. Vamos a comenzar este día. Yo creo que voy a grabar un poquito nomás ahora la mañana y después lo voy a bajar todo para la noche. Y no me voy a maquillar nada mucho porque después la tardecita me maquillo bien. Así que eso, mis güeritas. ¿Qué más les puedo contar? Oye, mami, ¿mm? Yo digo que te alice el pelo. Estoy cansada, chanchita, y estaba pero destrozada, eran las 10 y tanto, y tenía que editar, y quería puro acostarme, así que me puse a editar, y nos acostamos como a las 2:30 más o menos, o más tarde, no, 2:30. Cansada, que ya salir para mí me quita el tiro ya su hora, 2 horas. De haber, no es que fuimos a la feria navideña, llegamos, después tomamos 11 tarde, y así, todo tarde, todo tarde. Y hoy día vamos a hacer un vivo con mi chanchito. Vamos a hacer un vivo, voy a avisar al toque por Instagram. Para desearle feliz Navidad a mis güeras. Igual se los dije en el video, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo. Para ver que me cuenten sus cositas, para que copuchen un ratito, porque como les dije, no voy a hacer vivo en una semana completa, ¿no? Qué lata que me vean una semana completa. No vamos a tener tema de qué hablar después. Entonces, si es de vez en cuando, ahí nos vamos actualizando, o a veces tienen preguntas. Entonces, es mejor así de vez en cuando, ¿no es cierto? Porque mucho aburre. Ya, me voy a poner la base ahora, que la base sí me la pongo porque me encanta, me siento tan cómoda con la base, aunque miren, ¿vieron? Aquí me eché el bloqueador y me queda un poco grasa la piel, siento yo, pero no me sale nada así, lo bueno es que no me sale ni un granito, así su espinilla, por eso no, que igual yo me lavo casi todos los días la cara con esos jabones que me regaló la chanchita, la Cami. Lo amo esos jabones. Entonces ahora me echo su poquita base. Su poquita cosa. Su encrespa de pestaña, su brillito. Y empezamos. Chanchita, no saben nada, yo al tiro. Vino una chanchita a verme y me trajo un regalo. Miren, chanchita, lo que me trajo. ¡Charán! ¡Charán! La funda. Así que las vamos a colocar al tiro, al tiro, al tiro. Con mi chanchita la vamos a colocar, ¿no es cierto? Estaba muy emocionada y nosotros igual, porque es rico ver a las chanchitas, ¿sí o no? Es rico porque uno sabe que te conocen y cuando las veo yo también sé que como que las conozco, ¿cachai? Como que son amigas, saben mis cosas. Entonces, como bien emocionante ver a una chanchita y vino para acá, la hice pasar para que viera a los niños que los quería conocer. Así que estaba contenta. Qué bonito regalo Navidad. ¿Te gustó? Sí. Para nosotros, porque, uy, qué rico conocer a la chanchita. Yo le quería hacer un café. Yo igual, pues yo dije, me voy a tomar un café con la chanchita, pero andaba con su hija. Y hoy como es Navidad, hay tacos por todos lados, está súper lleno. Eso me decía ella, que estaba lleno el supermercado. Y tenía muchas cosas que hacer. Ella se llama Ingrid. Besito, Ingrid. Cariño, y gracias por habernos traído este regalito. Ella quería que lo tuviera para la Navidad, para que estuviera bonito aquí. Así que lo vamos a instalar al tiro con la tri. Ah, recuerda que los tubos no los botí. Los tubos. Sí, pues aquí están los tubos. Oye, que la embarré, boté los tubos del otro. Por eso aquí no tiene. Ay, me dijo que es la costura iba para atrás. Entonces lo que voy a hacer. Ah, y otra chanchita me dijo que la silla, el potrono, ¿cómo se llaman estos?
Esta sillita la dejé en mi pieza y me parece una excelente idea. Excelente idea. Al lado del escritorio, porque como ahí trabajamos con mi chanchito, para que los dos estemos sentados. Ya. Vamos ya, a ver. Cogí, ¿y el mismo color? Es un poquito más oscuro. Pero me importa. Saco esta cosita. Chanchitas, miren, me voy a hacer un batido de arándano. Arándano, oye, mira, se me rompió aquí la cosa. Voy a tener que ponerme un alfiler. No tengo, voy a tener que pedirle a mi madre. Voy a hacer un batido de yogur con arándano. Tengo ganas, así me gusta, así como fresquito. Porque me tomé un café nomás en la mañana y me iba a tomar un café con la chanchita. Entonces yo dije, ah, la voy a esperar para tomar un café. Pero como andaba apurada porque andaba acompañada y por todo esto de la Navidad, tanto taco, gente por todos lados, se fue al tiro. Entonces ahora me dio hambre, siendo las 11:10 de la mañana. Así que vamos a hacer ese batido. Los niños están comiendo yogur. Yogur con cereales y estoy también enjuagando estas guindas que se estaban echando a perder, así que tiene un olor raro. Voy a botar las que están malas y dejar algunas poquitas nomás porque a la Trini le gustan, pero mi papá nos trajo caleta. Y de almuerzo voy a hacer estos filetitos de pollo con ensalada de lechuga y voy a tener que hacer estos fideos que me quedaron ayer para darle a los niños, pues. Que igual quiero hacer algo así rapidito porque a la noche nos lanzamos. ¿Y qué más? Eso, güera. Hoy parece que subí de peso, güerita. No, es que este mes con los vlogs más. No he tenido tiempo de cocinar rico, de ir a la feria. Y más con lo del negocio que estoy haciendo. Estamos full. Pero ya terminando la Navidad, año nuevo, porque en año nuevo también uno se lanza. Ahí empiezo con el ayuno, empiezo con todas mis cosas de nuevo. Tomar harta agüita, igual tomo harta agua, pero creo que no es suficiente.
¿Sabéis lo que me falta? Hacer deporte. Y ahí estoy pegada, estoy pegada, estoy pegada. Necesito alguien que me mande el fuá para yo motivarme, ¿cachai? Motivarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Videos para motivarme haciendo ejercicio? Pero yo no las quiero latear. Entonces, ahí estoy en esa decisión, empezar el año trotando. También puede ser como una meta para el otro año. Todos los años digo lo mismo, pero bueno. Así que creo que subí de peso. Yo lo reconozco, no me gusta, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, no, lo único que les puedo decir, chanchita, no me hagan caso con eso del peso y todo, porque yo, ese es problema mío interno, ¿cachai? No quiero transmitírselo a ustedes. Lo que sí me gusta transmitirlo a ustedes es que coman sano, tomen harta agüita, de vez en cuando su comida chatarra al fin de semana, así tampoco hay que ser tan estricto. Hay que disfrutar la vida así al máximo, pero cuidándose también porque no nos queremos enfermar, no queremos una hipertensión, una diabetes, un infarto. Ya, mis güeritas, por eso yo le siempre alimentación saludable, comida chatarra de vez en cuando, celebraciones, viernes, un asadito, un traguito, que no sé qué, pero siempre moderado, nunca en exceso, güerita, ¿ya? Ese es el consejo que les puedo dar yo, Yesilo. Entonces nos vamos a hacer aquí el batido, güeritas. Miren que quedó fresquito esto. Qué lindo el color. Vamos a echar todo. Y le vamos a dar un poquito de crocancia a esto también, para que quede más rico. Le voy a poner un poquito de esto que tengo aquí. Pocas almendras, que ya me quedan pocas. Nosotros la otra semana, no, yo creo que el fin de semana vamos a ir al súper, porque ya estamos quedando sin despensa. Ya, provecho. Ya, vamos a abrir la cajita que le llegó al papá, porque él no autorizó. Esta cajita se la dieron en la empresa donde trabaja el papá. Yo creo que viene para el cóctel. ¿Viste? La tablita. Sí, eso. Mira, de esto es lo que quiero comprar. Mira. Jamón serrano. Jamón serrano. Esto es... pita chips sin lactosa, dice, sin preservantes, sin grasas trans. Saca pita. Galletitas navideñas. Qué rico. Todo para la tabla. Jamón serrano. Tica. Rica. Una salsa. Estas son hummus. Sí, déjalo ahí. Hummus. Aquí un picadillo de frutos secos. Y quedan estas dos botellas. Y su vinito para la cena. Y una champán. Ya, muy bien. Una tablita para picadillo. Yo creo que sí, está la tablita para picadillo. Uy, qué pesa. Y vos, bandeja de mármol. Bandeja de mármol. Uy, qué lindo. A mí que me encanta hacer tablitas. Hermosas. No. Ya, dejemos ahí. Ahí lo otro lo vamos a meter al refrigerador para que esté heladito y rico. ¿Ya? No, hijo, no. Si lo vamos a meter al refri. Ya, ese era el regalito de Navidad de mi chanchito que le dieron en la empresa. Ya, chanchita, vamos a almorzar. Hice pollito con salsa al final. Con tallarines. La Trini y el Renato. Ponga su platito más cerca. Y ensaladita de lechuga, juguito. Así que eso, con un, dos, tres, ¡provecho! ¿Provecho? No. Chanchitas, miren, ya estoy vestida para esta Navidad, me puse mi vestido y el cinturón me quedó grande, así que hay que hacerle un hoyito aquí, miren. Me puse la chalita, esta nomás para andar cómoda. Me voy a poner zapatillas. Si me pongo zapatillas y me maquillé en el vivo, así quedó mi maquillaje, güeras. Que ahí en el vivo como que no se lucía bien. ¿Tiene la música de fondo?
Sí, pero no se escucha casi nada. Ponerme zapatillas porque ando. O no, todavía no. No, porque tengo que bañar a Renato. No, después. Uy, que me quedó lindo el pelo. Que me quedó lindo. Y yo me lo iba a alisar, pero no me lo iba a alisar nada. Voy a echar un poquito de aceite de coco. Tengo este aceite de coco. Después voy a traer de mi línea de producto. Voy a traer aceititos también. Pero como ahora no tengo, voy a echar este. Me iba a alisar el pelo, pero mejor no. Ahí nomás, no se ataba. Aparte que hace tanto calor. Va a estar prendiendo la plancha. Y todo eso. Hicimos el vivo. Salió bueno, entretenido. Pudimos desearle feliz Navidad. A ustedes, chanchita, in situ. Para no estar esperando este video, ya les dijimos feliz Navidad. Ahí. Ya, ahora vamos a bajar a ver qué se teje abajo y después tengo que venir a arreglar a Renato. Ah, pero le voy a dejar la ropita aquí al Renato, al tiro. Ya, aquí está el outfit de mi gordito, de Renato, unos pitillos y una polerita de Hulk. Aquí ande guapo, la tía ya se vistió ya. Así que ahí estoy yo, ping. Esto lo voy a meter por acá entre medio. Ahí. Ya, voy a ver a Renatito. A ver qué ondí. Ya, me puse el cintillo de... Está medio acostado el pascuerito. ¡Miren este cuchillo mucho! ¡Ay, qué guapo se ve, mi tesoro! ¡Qué guapo! ¿Tu pelo? Ya la tiene largo ya. No alcanzamos a cortársela antes de la Navidad. ¿Vamos a echar los regalitos en una bolsa para bajarlo? No, no, ya. Ya. ¿Este? Ya. Ya, chanchita. Vamos a... Ya bañar a Renato. La Trini está abajo haciendo karaoke ya. No se cansa de cantar. Y yo ando ahí. Ya me destrocé de nuevo donde bañé a Renato. Y pagué el aire. El calor te destroza. ¿Sí o no? Quiero el calor. No, por eso no me gusta el calor a mí. Me gusta el calor si estoy con una piscina al lado. Parece que me fui en exceso con el iluminador. Ya, y tengo que bajar los regalos. Echémonos una bolsita, hijo. Ayúdeme usted. Que me da cosa bajarlo al tiro porque como recién lo bañé. Y ya está mi tía. Están todos ya, pues. Voy a bajarla aquí. Vamos a buscar... ¿Quieres armar tu banda? La iba a cantar la canción de Hola, soy Ali. ¡Esta, mi canción! Canta bien. Hay adversidades, que es la realidad. Cada día cuenta con su propia afán. Existen problemas porque así es la vida. El frío que tenga y ciertas mentiras. Hallaremos frío en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar. No van a faltar. Pebre. Que viene la silla ahí. Ah, ya hicieron la quema. No, ahora la voy a echar. Es que para que no se corte, no está bien. Sí, tiene que estar fría. Por eso que la hice. Y después, ¿le echaste un poquito de maicena? Ahora.
Sí, para que no quede líquida, que espesa. Después, cuando se enfríe, le echáis crema. No, pero la maicena hay que echarla ahora porque se tiene que cocer. ¿Cómo? Para que no... ¿Y le echo allá la...? Sí, también. Yo le echo a las dos. Oh, si no tengo, le echo harina. No, si tengo maicena. Sí. Se hace magia. La más bella del jardín. La más bella del jardín porque se hace magia. Ella así como ya... ¡Se va inocente! Me arrepiento tanto más. Ya me dice en su caso. Y así como... Yo vi que todo se le lo dejó. Así que dije... Bueno... ¿Será que hay que tapárselo, no? Así que... ¡Ah! ¡Taparse los ojos! Y me los tapé. Dije, ¿ya? Y hablé... ¡No! ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¡No! ¿Ya? ¡No! Déjelo, mami. Ya, yo dije... Ya voy a esperar un rato. Y parece... No sé si me quedé dormida... No sé qué verga pasó, porque no sé, loco, si me están grabando, así que sin filtro, pues niña. No, hay que hacerlo con filtro, porque aquí yo digo un simplísimo grabando y le cierro el dedo en la misma mano. Y está desgraciado, está grabando. ¡No! ¡No, me muero! Dice la chinchita. ¿Cómo dejáis que si en una mala mano me dejéis que hagas eso tú? Ah, ya. Entonces estaba, yo dije, no sé, si me quedé dormida, no, cortaste, ya, cagué. Vamos a cenar, güeras. ¿Ver? La torta, ¿esa la que dijiste? La torta, ¿es la que dijiste? ¿Cómo se llama la...? Esa es la torta, güeras. Vamos a probarla de ahí. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la pastelería? Ah. Mi abuelita sentada al tiro. ¿Conoces a la Trini? Vamos a comer chanchita ahora, ¿ya? Cámara rápida.
planchitas, me vine a poner zapatillas porque estoy más cómoda así, ando chalupeando. Y ya, ¿qué hora es? Son como las 10:30 y hay alta música abajo, entonces voy a tener que ponerle pura música a ustedes, otra música. Y después vamos a grabar cuando llegue el viejito pascuero, entreguemos los regalitos, el amigo secreto y todo eso. Ya cenamos. Estaba súper rica la cena. Todo muy rico. El remate. ¡Ya! Así que me vine a poner la zapatilla y a buscar el cargador porque tengo poca batería. Así que lo voy a dejar cargando un ratito para después grabar cuando entreguemos los regalos. ¿Ya, abuelitas? Ya, ahí me puse zapatilla. Me hice un tomate porque hace mucho calor, güeritas, y eso que es tarde. ¿Me viene la zapatilla? No lo sé. Mira, ahí me puse zapatillas, estoy siendo más cómoda. Y me voy a llevar el cargador, pero falta el cable. Quita el cable. Ya. ¡Vamos! Chanchita, falta poquito para las 12. Los niños salieron a dar una vuelta ahora. Fueron a ver si viene el viejito pascuero. Ahí están los más prendidos de la fiesta. ¡Hola, buena! ¡Igual! ¡Ah, vienen por allá! Sí. Ah, sí, pues chancho un poco. Mi papi no le va a dar. Allá vienen los niños. Fueron allá. Y ahí nomás, si no va a cachar que eres tú. Ya, cortado la música. Vamos para el lote. Grinch. La emoción. Ahora que todo el tiempo, ¿no? Tan lejos que fueron, hija. Me imaginé. Chaco, un sillón. Chaco, un sillón ahí para que tome asiento. Ya, ese es Trini. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, porque feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Puro salud y amor, lo principal. Ya, ábranlo. Ayúdale, está con el Renato. Ahí van a abrir, a ver. El Renatito, ¿qué? Que abra ese. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Sí, mira! ¡Qué linda! Chanchita, ábrale. Deja que ella la saque ese, po. Sácalo ese tú, Trini. ¿Eh? Oh, mira ese. Para la Trini y Renato, dice. Por allá, otro por aquí.
¿Qué es, Renato? ¡Guachi! ¡Un auto, hijo! ¡Un auto! ¿Te gusta? Después lo vamos a armar ya. Después lo armamos. Vamos a ver. ¡Mi cosita! ¡Está tan feliz! ¿Te dice bien? ¿Lo devuelvo? ¡No! ¡Ya va a ir al eso! ¡Vamos a abrir otro! ¡Vamos a abrir otro! ¡Vamos a abrir otro! ¡Vamos a abrir otro! ¡Vamos para allá! ¿Dónde está la muestra de la foto? ¿Ahí está? El vidrio de la ya, vamos a pegar al amigo secreto. No lea la tarjeta. Decide quién sacó este regalo. ¿Y ahí? ¿Dónde te voy a comer? ¡No! ¡Mira, con empecemos! ¡Empecemos! ¡El mío! ¿Yo me lo llevé? ¿El mío? ¿Tú tenés que hablar? ¡No! ¡Ya! ¡Este es de la banca! ¡Atención! ¡Porque el amigo secreto!
cagó con mi... No, préstale el micrófono para que ande la mano. Mira, descríbelo, pero presten atención. Ah, bájala la música. Ya, es que mi mamá por el copyright se baja la música, ya. Ya, no te va a dar mucho ruido. Mi amiga secreta es mujer, buena para hablar, y... Yo la sé, varias. Y la dejaste difícil. Le encanta imitar. ¡Bravo! Ahora tú sacas el regalo que claro, y ya empiezas a hablar de cuándo te tengo. ¿Cómo? Es que no sé con el mío, pues si la Jim me lo compró. Ya, yo la voy a dejar. Pero hoy abre la bota bacante. Ya, pero si me la va a quitar, por eso no la abro, porque está ahí. Ya, este, vaya. Tiene que decir las cualidades de su amiga. Cuando salga el mío, yo tengo que la Es rubia. Bueno, primero es mujer. Es rubia. Le gusta le gusta mucho maquillarse. Y es bonita. Excelente persona que ayuda a todo el mundo. Wow. A ver lo que la caracteriza. Llora, no llora. Es llorona. Llore, llore. Le tocó. Ya. Dice verso. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Cara de pedazo, mamá. La hice yo. Oh. Oh. Se la sabe. ¿Tiene más? Es para meter la cagada cuando hay equipo. Más tu río. ¿Y tu autito? ¿Más? ¿Un pijamita? No, 20. Ah, sí, la creo encima. ¿Sí? Más pantalones. ¡Bravo! Y ahora elige tú. Sí, pero sí, porque elija ella su regalo. Venga, mi chanchito. Sí, pues ya. Ahí se va a mandar otro. Ya, ven. Después nos tomamos una. Ya, pero siéntese. Ya, termine el. ¿Y ese regalo de qué ve? No, es aparte. Show aparte. Mi amigo es una persona, una... Escuchen a la veterana. Es muy buena persona, muy voluntarioso. Uno le pide un favor y al tiro él siempre está dispuesto para todo. Y es chinito. Está la tata en mano. Bueno, pues tú. Que lo haga. Que lo haga. Que lo haga. Ya, ábremelo. Ya te lo meto, yo paso lo mío. Vamos a esto. Ahí está, bendición también. Dios, ya.
Ya. Vamos a abrir otro, ¿ya? Ya. Ya, saca tu regalo. No, no, que ya. 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 No, ahí no está. No, ahí no está. Saca tu regalito. Ya, te escríbelo. Deja que lo entregues y tú lo abres. Si el amigo está escrito, es ella. Ah, la mujer. Sí. Ella. Es muy hermosa. Muy esforzada. Están pensando mal. Hay varias. Tiene un par de medallas por ahí acumuladas. Ah, esa soy yo. Tengo medallas de cobertura. Ya, Javi, ¿quién es tu amigo secreto? ¿Se está viendo la tarjeta? No, ya, mi amigo secreto, no voy a mirar para que pasa más pilar. Yo creo que es el pilar más importante de la familia y para mí. Adivina. Es Rusia. Ay, todo más baja, no lo puedo hacer. Yo caché que la voy. Yo no sabía cómo mentir. Y la Javier me mandó a comprarle a mí. Claro, y me dijo un regalo para la Tete. Y yo dije, sí, le va a gustar a la Tete. No, pero no sabía que le daba la tuya. Claro. Y yo dije, qué raro, a lo mejor habrá hecho mal el juego porque la Tini le salió a la Jessie. Y me dijo, no, mamá, si no, la quiere. Pero no me gusta a mí, le dije. Ay, un chanchito ya está aquí. Ay, no es un chavalito. Ya se fue, Jaime. Mira, te viene con el pantalón. Uy, verdad. Parece que fuera. Bueno. Thank you.
Buenos días, chanchitas. Ya otro día. Pasamos al otro día. Y voy a despedir este video, pero antes les voy a mostrar lo que me trajo el viejito Pascuero, ¿ya? El viejito Pascuero, cositas que me regalaron. Mi amigo secreto. ¿Qué me regaló mi amigo secreto? Y ahora sí, me estaba media confundida. Uy, que hace calor. Hoy día nos vamos a ir a mañana ya a la piscina. Ya, mi amiga secreta era la Trini. Y me regaló estos jeans. Miren, uy, la Trini tiene buen gusto. Estos jeans de pata ancha. Miren, hermosos. Hermosos. Y viene con la etiqueta por si necesito cambiarlo. Muy bien. Los jeans. ¿Qué más? El Renato me regaló esta polera, miren. Con mi signo Virgo. Qué linda. Yo creo que me la voy a poner ahora. Y unos calcetines de esta marca Opposite. Tres pares de calcetines que me encantan porque son como de cebrita. Miren qué lindos. Me encantan los calcetines. Me encantan. Y la Trini me regaló... ¡Chanan! ¡Miren lo que me regaló la Trini! El perfume de Pamela Díaz. Me encanta. Lo vamos a abrir al tiro porque no lo he abierto. Yo quería tener algo de la Pamela Díaz. Lo que fuera yo. Yo lo había comentado, pero no sabía que la Trini me había tomado atención. De hecho, ni sospeché nada. Lo hizo perfecto con el papi. Lo hizo perfecto porque siempre la Trini es como que le cuesta guardar estos secretos. Pero ahora lo hizo súper bien. Espérenme, voy a buscar algo para abrirlo. Ya, chanchitas. Esta tijera la ocupo para todo. Y vienen dos. Uno para la cartera y otro para tenerla. Qué lindo el envase fuera. Miren, qué lindo, qué elegante. Me encanta. Espectacular. Maravilloso, chanchita. Maravilloso. Qué rico el perfume. Lo que necesito a mí. Ya. Y mire. Me llegó el cepillo. La Trini ya está con traje baño, ya, chanchita. Ya, muy bien. Hace más calor. Vamos a abrirlo al tiro, lo voy a ocupar al tiro. Eso lo van a ver en el próximo video. Mire, se ve, yo dije, uy, como chiquitito. Sé que cuando yo vi la caja, yo dije, mi chanchito se equivocó y me compró una plancha de pelo. Cuando vi la caja así, hice así. Y dije, parece que me trajo una plancha de pelo. No encontró esto y me trajo una plancha de pelo. Pensé yo, pero no. Aquí está, de ahí lo vamos a probar. Estoy tan feliz con mi regalito. Gracias, mi bebé mucho. Aquí, ustedes saben que la productora siempre está detrás de cámara. A ver, ¿cómo huele? Oh, huele rico. Te amo. Ya, chanchita, espero que les haya gustado este video, espero que hayan tenido una linda Navidad, una cena ahí en familia, con sus seres queridos, que se hayan reconciliado con la mamá, con el papá, con el tío que estaban enojados, la prima o quien sea, la vecina, para pasar una Navidad en paz. Eso es lo importante, pasar una Navidad tranquila, en paz, ¿ya? Las quiero mucho. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan, comenten. Y nos vemos en un próximo videito. El post navideño. Adiós. Adiós.